20 preguntas con la senadora Gloria Núñez, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Descríbete en 3 palabras. Una mujer fuerte, trabajadora, luchona. Este año cambiaste de bancada. ¿Cuál fue la razón? Pues quiero compartirte que nuestro país tiene un gran reto, o muchos grandes retos, en donde me queda claro que para poder sacar adelante estos grandes retos que tiene nuestro país, la única alianza que lo puede permitir es la alianza con la ciudadanía. Yo he hecho algunas reflexiones y después de profundas reflexiones estuve analizando cómo podíamos sacar adelante a nuestro país en estos retos. Quiero compartirte que definitivamente llegué a la conclusión que Movimiento Ciudadano es un partido o un movimiento que justamente piensa en esa alianza con la ciudadanía, que mucho ha expresado quien dirige a este movimiento, incluso quienes forman parte de este movimiento, que es con la ciudadanía y por encima de los partidos políticos la única manera de sacar adelante los grandes retos de nuestro país. Y ahí mi simpatía para poder incursionar y hacer equipo en Movimiento Ciudadano. He de decirte también, porque lo quiero compartir, soy senadora de la República en una alianza por Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el PRD. Es decir, mi simpatía con Movimiento Ciudadano no es de hoy. Mi simpatía con Movimiento Ciudadano viene de mucho más atrás. ¿A qué aspiras cuando termines tu periodo como senadora? Aspiro a dejar en el Senado de la República esa legislación que tanto necesita cada uno de los sectores de la población de nuestro país para poder enfrentar los retos, pero también para poder dar respuestas a sacar adelante tantas necesidades que tiene la ciudadanía mexicana. Sabemos que cuando eras niña le hacías travesuras a tu tía. ¿Cómo cuáles? Pues les mando un abrazo a todas mis tías. Decirte que fui una niña muy inquieta, efectivamente. De la travesura que más recuerdo es estando en casa de mi tía, en donde nos compartía dulces a cada uno de los sobrinos. Y a mí no me tocaron lunetas. Yo le quito a mi primo lunetas y me las echo a la boca. Mi primo llora y luego llega mi tía y dice, ¿quién se comió las lunetas? Y todos callados. Y empieza, sóplenme, sóplenme. Y obviamente el chocolate, ¿no? Me descubrió y ha sido de las travesuras que más tengo en mi memoria porque tenía 6, 7 años de edad. ¿En qué momento se te antoja tomar un tejuino? Un tejuino, cuando hace calor. ¿Estás de acuerdo con que se mantengan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? No, definitivamente no. Yo fui alcaldesa en el municipio de Compostela, mi estado de Nayarit, y la seguridad pública tiene una profesionalización, una capacitación para poder tener justamente esa proximidad con el ciudadano de los delitos que tanto aquejan hoy a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas están capacitadas, hechas, formadas exclusivamente para un tema y es justamente la seguridad nacional. No comparto, al contrario, creo yo que la solución para tanta delincuencia que existe, para tanta situación de violencia que existe en nuestro país, es poder generar que esas policías municipales, estatales, puedan estar mejor capacitadas, que esas policías puedan tener las herramientas necesarias para poder combatir cada uno de los delitos que se encuentran en nuestros estados, en nuestro país. Yo como alcalde recuerdo justamente que luchamos, trabajamos en equipo en la administración pública para poder ser beneficiados con un programa que anteriormente tenía el gobierno federal, que era el Fortasec, y era justamente para fortalecer ese cuerpo de seguridad pública municipal y que venía a dar esa respuesta a la demanda ciudadana en el tema de seguridad pública. ¿Cómo te ha cambiado la vida ser madre? Híjole, ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. No solo me ha cambiado por el tema del cuerpo de manera física, sino que me ha cambiado totalmente en un tema emocional, de responsabilidad. Desarrollas algo que no tenías, ese amor profundo que se tiene a los hijos es lo que te hace desarrollar también ese amor profundo por el prójimo. Creo que vino a cambiar toda mi vida. ¿Cuál es la sorpresa más grande que has recibido? La sorpresa más grande cuando me dicen, está usted embarazada, va a tener un bebé. Esa ha sido la sorpresa más grande que he tenido en mi vida.
¿Qué deportes practicas? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué deportes practico? Me gusta el ciclismo. De muy, muy niña jugaba fútbol, me gusta también el fútbol, pero indudablemente pues hoy la bicicleta es como esa compañera que todos los días en momentos de estrés dices, ah, vámonos y a la montaña o vámonos y a la bici, al mar, a despejarnos un rato del estrés. ¿Cuándo fue la última vez que te equivocaste? La última vez que me equivoqué, híjole, como ser humano creo que recurrentemente tenemos equivocaciones, pero una de las que recuerdo que me ha dolido mucho fue la decisión de quién sería mi suplente cuando fui alcalde. ¿Qué hace Gloria Núñez una persona auténtica? ¿Qué hace a Gloria Núñez una persona auténtica? Que soy transparente. ¿Recuerdas cuál fue tu primer empleo? Sí, claro que sí. Mi primer trabajo fue en una notaría con el notario Héctor Béjar Fonseca hace ya más de 20 años. ¿Qué fue lo más gratificante de ser presidenta municipal? Híjole, tuve muchísimas satisfacciones, pero lo más gratificante fue poder tener las puertas abiertas de Palacio Municipal y recibir a toda la ciudadanía, escuchar diferentes necesidades y poder estar en el lugar en donde podía en algún momento responder y resolver a las necesidades que tenía mi pueblo. ¿Tienes algún talento escondido? Yo creo que varios. varios. ¿Qué te motivó a entrar a la política? ¿Qué me motivó a entrar a la política? Desde muy joven inicié en la política estudiantil. En la secundaria me invitan a formar parte del comité estudiantil y cuando me invitan a formar parte me decían algo que hasta el día de hoy sigo conservando. Hay que participar, porque si no formamos parte de la participación de la sociedad de alumnos, difícilmente podremos exigir que en la secundaria, en aquel entonces, podamos tener otras condiciones. Es decir, tenemos que ser parte de esa activación para poder resolver las necesidades que nosotros mismos tenemos. Eso me motivó, el tener una secundaria mejor, luego la preparatoria, luego la universidad también, en la política estudiantil universitaria. Y bueno, aquí continuamos siendo parte de esa activación para poder resolver las necesidades que se tienen en el país. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, 100 años de soledad, creo que lo he leído 2 veces. ¿Qué no puede faltar en tu bolsa? ¿Qué no puede faltar en mi bolsa? Las llaves de la casa. ¿Cuál es el reto más grande que la vida te ha impuesto? El reto más grande que la vida me ha impuesto, poder sobrellevar una vida normal como mujer, como madre de familia, como esposa, como hija, que tengo que también estar al pendiente de mis papás, como hermana para ser solidaria con mis hermanos y poder llevar cabalmente y dar resultados en la responsabilidad que se tiene como servidor público. Creo que eso ha sido el reto mayúsculo, el poder cumplir con responsabilidades en la familia y poder cumplir con la responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía. Si tuvieras que escuchar un solo género musical en tu vida, ¿cuál sería? Un solo género. Romántico. Música romántica. Porque es importante seguir las redes sociales del canal del Congreso. Porque es importante, y aquí quiero felicitarte por esta actividad que estás haciendo, decirte que es importante 2 cosas. Cuando tú ves el canal del Congreso. La primera y la principal, desde luego, saber qué es lo que estamos haciendo tus senadoras y tus senadores en el Senado de la República. ¿Qué estamos legislando? ¿Qué estamos modificando de las leyes? ¿Qué estamos modificando de nuestra Carta Magna? ¿Qué estamos haciendo en las comisiones para poder dar respuesta a cada una de las necesidades con soluciones legislativas desde la máxima tribuna de nuestro país? Y 2, desde este mecanismo, desde estas actividades, desde estos programas, es muy importante que sigas las redes porque conoces la otra parte de los senadores. Probablemente tú en tu colonia, en tu pueblo, en tu municipio, en tu estado, conoces a la senadora Gloria que va todos los días a la Ciudad de México y aquí en este canal habrá de saber qué hace en la Ciudad de México. Habrá otros ciudadanos que conocen a los senadores desde casa y entonces saben lo que hacen en su estado,
cómo estar al pendiente del campo, estar al pendiente de las amas de casa, estar al pendiente de la educación, de la salud, pero desconocemos qué se hace en el Senado de la República. Es decir, aquí en el canal conoces quiénes somos realmente los senadores, pero también qué hacemos todos los días. Felicidades al canal por hacer estas actividades que enriquecen a los senadores y a la ciudadanía para tener ese reencuentro, para tener esa herramienta de saber quiénes son sus senadores. Muchas gracias. Gracias a ti. 20 preguntas con la senadora Gloria Núñez, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.